Okay, you can go ahead. Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario sobre las actualizaciones recientes del préstamo de ayuda para pequeñas empresas por el SBA o la Administración de Pequeñas Empresas que han sido impactadas por COVID-19. Mi nombre es Leyanis y soy consultora de pequeñas empresas en Temple SBDC, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Temple. Para aquellos de ustedes que no nos conocen y que no saben lo que hacemos, ayudamos a empresas a comenzar, crecer y prosperar. Abrimos nuestras puertas en el 1983. Somos uno de los 17 centros en el estado de Pensilvania y uno de los aproximadamente 1,000 centros en todo el país. Nuestro centro atiende negocios en el condado de Filadelfia, el condado de Bucks y el condado de Montgomery. Estamos financiados por el SBA, la Universidad de Temple y el Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de Pensilvania. Esta financiación nos permite ofrecer servicios gratuitos y de bajo costo a los propietarios de pequeñas empresas, incluyendo pero no limitado a consultoría personalizada, eventos, programas de capacitación y ayuda para problemas legales. Para obtener más información sobre nuestro equipo y nuestros servicios, puede visitar nuestro sitio web o enviarnos un correo electrónico a sbdc@temple.edu. Hoy con nosotros tenemos a Wilma Bonilla Oliver de la SBA, que compartirá con nosotros las actualizaciones y información sobre la asistencia financiera que nos está ofreciendo el SBA durante este tiempo. Dejaré que Wilma se presente y que comparta su pantalla con nosotros. Wilma. Buenos días a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, lo podemos ver. No estoy muy segura cómo... ¿Para ponerlo en modo de presentación? Eso es así. Ajá. Ya. Ahí, sí, exacto. Ok, bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a Temple SBDC por poner esto disponible para la comunidad latina. Mi nombre es Wilma Bonilla. Yo soy Lender Relations Specialist para el este de Pensilvania. Nosotros cubrimos los que son los 40 condados hacia el este de Pensilvania y estamos aquí para ofrecer ayuda durante este proceso y pues el desastre de COVID-19. Nosotros, pues lo que estamos haciendo en estos momentos, ofrecemos servicios de desastre a personas y a negocios que están bajo una declaración de desastre, puesto ahora que Pensilvania está incluido bajo esa declaración de desastre desde hace varias semanas. Quiero hablarle de varias cositas, comenzando con el Economic Injury Disaster Loans. Este préstamo está disponible desde hace varias semanas. Es un préstamo que SBA, nosotros somos el prestamista directo. O sea que ustedes no van a ningún banco, lo hacen a través de nuestro portal de internet, puesto que nosotros somos los que prestamos directamente a ustedes los negocios, los comerciantes. Este préstamo se ofrece hasta $2,000,000. Al momento está a un interés fijo del 3.75 para negocios con fines de lucro y 2.75 para negocios sin fines de lucro. Es un préstamo con una duración máxima de 30 años. Importante y que ha cambiado y que se ha actualizado de acuerdo al CARES Act que se firmó la semana pasada. Bajo este préstamo se le concede a los pequeños negocios que soliciten para un adelanto, un advance, de hasta $10,000. Y esa cantidad se le ofrece a manera de grant o a manera de ayuda económica que no necesita repago, ¿ok?
Eso es bien importante porque eso quiere decir que con usted solamente solicitarlo y hay un portal de un website, una página de internet nueva para esto, que salió, ya no está nueva porque salió el pasado lunes, usted, y lo vamos a ver más adelante, mientras usted va llenando esa información, va a haber un punto en donde usted puede incluir que esté interesado en ese advance, que llega hasta $10,000 y es a manera de grant, o sea que no requiere prepago. La elegibilidad. Los negocios que son elegibles para solicitar este préstamo son pequeños negocios de acuerdo al NAICS Code. Y esto es un código que se le da a cada negocio. Generalmente y no pueden ser negocios que tengan más de 500 empleados. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros pequeños negocios pues cumplen con este criterio y pueden en efecto solicitar. ¿Ok? Estos negocios, puede aplicar pequeños negocios, pequeñas cooperativas de agricultura y corporaciones sin fines de lucro. Esto incluye negocios que están siendo directamente afectados por el desastre, negocios que ofrecen servicios a negocios que están afectados directamente por el desastre, y otros negocios que indirectamente se ven afectados por el impacto económico que tiene la comunidad. ¿Qué otros criterios se toman en consideración? Que haya presencia física. Y no meramente con un PO Box se cumple con este criterio. La presencia física tiene que ser tangible y considerable. ¿Ok? ¿Qué negocios no son elegibles para solicitar este préstamo? Organizaciones religiosas. Organizaciones sin fines de lucro que no sean de propiedad privada. Industria de apuestas, organizaciones que se dedican a actividades ilegales, negocios considerados como hobbies o pasatiempos, negocios en los que sus principales están en la cárcel o en probatoria, y negocios que se dedican a actividades políticas. Requisitos de crédito, y esto es importante porque en la medida que estos préstamos sean para desastres, se tiende a flexibilizar los requisitos en cuanto a crédito. Eso quiere decir que un solicitante que tenga un crédito o una puntuación que a lo mejor para la banca tradicional no es aceptable, puede ser que para SBIR sí lo sea. Sin embargo, todo solicitante debe tener un historial de crédito aceptable para SBA. Aun cuando seamos más flexibles, pues de todas maneras se va a requerir una puntuación de crédito. Otra cosita, los solicitantes tienen que tener la habilidad de repago, tomando en consideración que estamos en un desastre donde sabemos que la habilidad de repago pues, puede fluctuar entre negocios. Colateral, ahí aquí hay que hacer un asterisco. Para préstamos mayores de $25,000 se va a requerir colateral. Para préstamos menores de $25,000 no se requiere colateral. Sin embargo, este es el requisito general en préstamos de desastres. Para el préstamo de desastres, según COVID-19, se están haciendo otras modificaciones para cambiar estos requisitos. Así que tienen que mantenerse en contacto con nosotros porque estos requisitos sí pueden cambiar y pueden ser que se flexibilicen y al final del día impacte de manera positiva a esos pequeños negocios. Eso quiere decir que si ustedes pueden entrar a la página de Eastern PA, del este de Pensilvania, de SBA, bajan toda la página, se pueden, pueden someter su correo electrónico y nosotros lo añadimos a una cadena de distribución, cosa de que cualquier información que nosotros tengamos se les llegue a ustedes y por lo menos lo tengan de primera mano. Refinanciamiento. Para este préstamo no se puede refinanciar deudas anteriores. ¿Cómo aplicar? Muchos de ustedes, si ya aplicaron, saben que es una nueva página, es covid19relief.sba.gov. Entran a esa página, ya no se les está requiriendo el montón de formas y documentos que tenían que entregar anteriormente.
O sea que debe ser mucho más sencillo el proceso. De hecho, no les debería de tomar más de media hora en llenar esos documentos. También, si ustedes no tienen acceso al internet, pueden, no tienen acceso a esta plataforma, pueden bajar los documentos a través del disasterloan.sba.gov. O si tienen alguna pregunta, pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente de Asistencia de Desastre, que es el 1-800-659-2955, o escribirles un correo electrónico. Les tengo que adelantar que por lo que me han dicho, el llamar a este servicio al cliente les está tomando mucho tiempo. Ellos, yo sé que están contratando personal para que puedan atender todas las necesidades, pero a este momento ese teléfono debería de estar funcionando. La aplicación. Para aquellos que no la hayan visto, esta es la aplicación a través del portal que les mencioné, covid19relief.sba.gov. Se les va a hacer una serie de preguntas en cuanto a qué tipo de negocio ustedes son. Y luego ustedes tienen que marcar todas las que le apliquen, que no están en actividades ilegales, que no están, que no son parte del Congreso, que no están en apuestas, y ese tipo de preguntas. Y luego es información general del negocio. Cuánto está haciendo, cuánto es las pérdidas, etcétera, etcétera, la dirección, correos electrónicos, le van a pedir información sobre los que son los dueños del negocio o su agente. Es importante, tienen que después llenar, marcar las informaciones adicionales. Y lo que vamos a ver una vez ustedes pasan las páginas para solicitar es que hay un checkbox donde les pide que lo marquen si ustedes quieren ser considerados para un avance hasta $10,000. Que claramente, pues nosotros les tenemos que decir que nosotros les exhortamos a que soliciten ese adelanto. Y después lo someten, les va a pedir su número de ruta y el número de cuenta, y pues ahí proceden a solicitarlo, ¿ok? Déjenme enseñarles otra cosita. Lo que todo el mundo está hablando, y todavía no lo tenemos en español, es el PPP, el Paycheck Protection Program. Salió live hoy. Ustedes, si están interesados... Ay, no puedo por aquí. Y déjenme enseñarles la forma. Ok. Los que estén interesados en obtener este préstamo, y se está exhortando a las personas que soliciten este préstamo, uno, nosotros no somos el prestamista directo, por lo que ustedes van a tener que ir a su banco, visitar ese banco donde ustedes tienen relaciones, o sea, donde no tienen... Déjenme irme para atrás, donde ustedes hacen negocio, y verificar que en efecto ellos tengan este programa del PPP. Si no es así, hay en la página de internet de SBA, hay, cuando ustedes visitan el Paycheck Protection Program de SBA, hay un link donde ustedes pueden entrar en donde ustedes están localizados, y SBA tiene una lista de esos bancos que están autorizados a hacer negocios con SBA. Eso quiere decir que bajo otros programas, esos bancos ya están autorizados a hacer negocios con SBA, y SBA se les está dando la autoridad para hacer este programa, el PETRE. Ustedes tienen que llenar esta aplicación. Saben que este programa es para pagar mayormente nómina. De hecho, el 75% de este préstamo tiene que ser utilizado para pagar nómina. Hay otros gastos que se pueden cubrir bajo este programa. Y ustedes llenan este documento. El banco les va a pedir cierta información adicional en cuanto a los taxes que ustedes han pagado, los números en nómina que ustedes tienen, etcétera. Está bien, y este programa ustedes pueden llenar estas solicitudes y enviárselas a su banco desde hoy para pequeños negocios y sole proprietors, y desde el 10 para contratistas independientes o self-employed.
Okay. ¿Alguna dudita? Wilma, tenemos dos preguntas. Ajá. ¿Hay tiempo para preguntas? Claro. Okay, bueno, William nos dice, hola, ¿alguna de estas ayudas aplicaría para una pequeña cooperativa de trabajadores dueños con 4 miembros, trabajadores dueños localizados en la ciudad de Nueva York? Pues sí, las cooperativas están incluidas bajo este programa, bajo el PPP. Ok, perfecto. Damaris dice, hola, buen día. ¿Estos préstamos lo podemos solicitar aunque seamos solo los dueños, los empleados? Se pueden, bueno, dependiendo, ustedes sí, pues ustedes tienen una W2 cada uno. Vamos a esperar hasta que nos escriba. Ok. Marta nos dice que mi negocio es un spa, es elegible. Eso es así. Soliciten tanto para el PPP. Esta es otra cosita. Ustedes pueden solicitar para el Economic Injury Disaster Loans y para el PPP. De eso no hay, o sea, ambos podrían, o el negocio podría solicitar para ambos. Lo que sí SBA no va a permitir es que el uso de esos fondos se utilicen para una misma cosa. Eso quiere decir que tú puedes utilizar el IRO para satisfacer unas necesidades y utilizar el PPP para satisfacer otras necesidades. Lo que SBA y el gobierno federal no quiere es que ustedes se beneficien de ambos y hagan un double dipping en estos programas. Ya. Bueno, Damaris escribe, este programa PPP aplica para los dueños aunque no estemos en nómina, y Marta preguntó, bueno, clarificó que en el espacio son 1099. Ok, son 1099. O sea que son contratistas independientes. Exacto. Estaba viendo las regulaciones antes de entrar aquí a este seminario. Si es así, los contratistas independientes tienen que aplicar por su cuenta y no son parte de nómina, según el significado de la regla que todavía no se ha hecho final. Pero muy probablemente sea así. Ya. Yeah. Acuerden que todos están en silencio, pero si tienen una pregunta, pueden enviar sus preguntas a través de la opción de chat y le haré las preguntas a Wilma. Por ahora no tenemos más preguntas, Wilma. Ok, lo que sí yo les puedo decir, les exhorto a todos que soliciten lo antes posible. Muchos de estos fondos vienen first come, first serve, así que si están interesados en solicitar, yo les exhorto que lo hagan ahora. Por ejemplo, el Economic Injury Disaster Loans no se les está requiriendo que incluyan ninguna documentación adicional, y por lo que vieron de las páginas que pasé, es básicamente información general. ¿Está bien? Y claro, de tener cualquier duda, se pueden comunicar conmigo. Mi correo electrónico es wilma.bonillaoliver@sba.gov. Leyani, si quieres decir el tuyo para que lo tengan ahí, aunque deberían de tenerlo ya. Sí, claro. Mi correo electrónico es leyanis, leyanis@temple.edu. Y tengo que informarles, y Leyanis les puede hablar, mencionar y les puede hablar más sobre eso. Las SBDCs como Temple están ahí para ayudarles y asistirles en este proceso. Y hoy vamos a tener un horario de oficina virtual de 3 a 5 de la tarde, donde yo estaré respondiendo preguntas en español. Voy a publicar el enlace en el chat ahora para que lo tengan. Así que si ustedes están interesados o tienen más preguntas sobre lo que aprendieron hoy, pueden participar y asistir estas
oficinas, horario de oficina virtual, y ahí podemos platicar un poco con más tiempo, ¿no? Uh-huh. Y si ustedes son nuevos dueños de negocios y están dentro de la comunidad y participan dentro de la comunidad, rieguen la voz, mencionen estos programas están disponibles para todos nosotros. Hay personas que les pueden ayudar en su idioma, tanto las SBDC, tanto como yo, tanto como otras personas que estamos dentro de la comunidad y estamos trabajando para poderles proveer estos servicios y que ustedes no se queden atrás en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna otra pregunta, pero Marta nos mandó un poco más de información. Ella nos dice, lo que sucede en mi casa o es que somos dos socios y somos los trabajadores, entonces hacemos 1099. Ok. Bueno, hasta el momento la regla interina es que los contratistas independientes van a tener que solicitar por su cuenta, no van a ser incluidos como parte de la nómina. Pero yo me imagino que esto, y acuérdense, esta información del PPP está cambiando en todo momento. Así que, por favor, vayan a nuestra página y pónganse en contacto con añadirse como parte de la distribución, de la lista de distribución. Si sale alguna regla adicional o algún cambio a la que ya hemos visto, se les va a notificar. Perfecto. ¿Hay otra pregunta? Ok, me parece que no. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Wilma, y por compartir esta información tan importante para nosotros. Bueno, de parte de la SBA y de Temple SBDC, gracias por estar con nosotros. Si tiene alguna pregunta sobre de lo que escucharon hoy o si tiene preguntas generales sobre su negocio, acuérdense que se pueden reunir a ese horario de oficina virtual de 3 a 5 de la tarde hoy, eso es Eastern Time, donde yo estaré respondiendo preguntas en español. Ya he publicado el enlace en el chat y también Wilma nos ofreció su correo electrónico, también le pueden mandar preguntas a ella o si no me pueden mandar correos a mí también. Así que si no hay otras preguntas, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Buen día.